palabra, la palabra al imputado que desea dirigirse a usted. Póngase de pie, ciudadano. Le otorgo la palabra conforme al artículo 69 de la Constitución de la República, 69.5, 102, 105, 95, para que usted pueda vertir declaraciones en este momento conforme a lo que manifiesta su defensa técnica. Honorable magistrado, quiero primero agradecerle la oportunidad de poder hablarle a usted y al país. Vengo de una familia muy unida. Tengo una gran esposa y dos bellos hijos. Este proceso ha sido difícil, tanto para todos nosotros, y solo espero ver llegar su fin. En mi puesto como administrador de la PGR, recibí instrucciones de mis superiores, Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones, ya que tenían todo centralizado. Y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales. Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain, para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto, magistrado, es los pagos a Fire Control System, el cual en el documento está la firma del procurador, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, del cual yo estaba opuesto, y buscaron incluso un poder del Consejo del Ministerio Público, el cual me ordenaba hacer el pago del mismo. El señor Cano y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de canal entre contratistas y ellos, con los cuales se tocaban temas desde suplidores de cementos y demás, hasta temas que estos le molestaban y tenían preguntas, me refiero a los contratistas. Cualquier decisión que estos tomaban con respecto a construcciones, me pedían que se la externara a los contratistas. De la misma forma, ellos me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos, para luego entregárselos tantos en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político Renovación. Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez me dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los sobres de licitaciones de los demás oferentes y dárselo a las personas que ellos indicaban para que estos fueran beneficiados en licitaciones y procesos. Se hacía uso de empresas como Productiva, Global Travel y demás, que eran del señor Alex Rojas. Esta persona es de suma confianza de ellos. En momentos cuando se necesitaba realizar compras de equipos, servicios o demás actividades, se iba donde él, porque se necesitaba hacer eso de forma rápida y se evitaba el procedimiento de compras. Ejemplo de esto son los equipos de ADN, fiesta de Navidad, boletos aéreos, inauguraciones, entre otros. Magistrado, esto y otros temas más serán explicados ya en el fondo. Nuevamente,